Nivel 9. Clase 41. Conferencia de Liberación en Costa Rica. Parte 2. Se van. Y a veces incluso, Pastor Alan y ustedes oyentes, a veces uno lo va a echar así, que se van de una, y dice, no, espérate que tengo un demonio ubicado en la hija, o en tal parte. Y dice, ah, tienes allá, así. Sí, ya está. Bueno, que entonces también que se vaya. Entonces, ellos mismos dicen. Ellos saben la autoridad que está en nosotros, porque Jesús está en nosotros. Hay otro que dice, en la parte de echar al abismo, ahí en ese pasaje de Jesús, ahí dice el demonio que no lo envíen al abismo, dice la palabra de Dios. Nosotros acá también, yo lo envío al abismo, al infierno. A veces, porque me ha tocado así, ellos no me dicen a mí, o sea, yo tengo una idea de decirle, vete al abismo. Ellos mismos mencionan, me voy para las calderas, dicen calderas, al infierno, me voy para el infierno. Entonces dice, ah, bueno, pues vete, fuera para el infierno, y se va para calderas. Y ellos le dicen mucho a veces calderas, al abismo. Calderas. Entonces ellos lo dicen, pues uno pues, uno le va a decir, no te vayas porque la palabra, no, pues arranca, coge tu cosa, tu mochila, tu maleta, tu saco, y arranca de ahí en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí uno va a decirle que no. Entonces, así sucede, amados pastores, líderes. Y en la conferencia están, tengo muchas conferencias respecto a eso. Sucede eso. El modo ganadero al abismo, igual. Acá también lo van para el abismo en el nombre de Jesucristo. Se van. Para honra y gloria de Jesús Nazaret. Aquí vamos a tener, bueno, vamos a un poquito aquí, un poco cambio. Aquí tengo una canción. Y continuamos, que esto está bueno. Una canción aquí que el hermano Pastor Alan, esta me encanta porque él sí cantaba hace años. Lo cogí, lo agarré de sorpresa y me trajo de allí. Pastor, antes de que le dije, Pastor, tráeme la guitarra. Pero cante tú, no, yo no me canta. Y acá que usted, Pastor, porque yo no canto. Me está poniendo un apuro usted, Pastor. Así que, vamos a cantar un poquitico, que escúchenos, por favor. Y perdónenme porque así. A ver, para traer con la canción. Como el sol que brilla en la oscuridad, brillaré por siempre con tu luz, oh Dios, tu resplandor me alcanzará y me cambiará. Oh, cuán grande es Dios, mi Dios eres tú. Su dulce paz, Él me hace sentir. Aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo. Vale, aplausos. Si escucharon aplausos, oiga, Pastor, lo hace bien. Gloria a Dios, hermano. Hace mucho tiempo, tenemos como 15 años de no tocar, hermano. ¿Sí? Yo era ministro de alabanza y oración. Ahí, tocaba con la guitarra en nuestra iglesia, pero. Ya es bastante tiempo. Ah, no se ve, no sé, se nota. No, no quiero interrumpir porque yo me puedo hablar, cantar, hermano, y mi amor sirve para vender cualquier cosa, pero no. bien, así que esto fue improvisado hoy, hermano, ¿qué? Improvisado hoy. Vamos a colocar otro testimonio hoy del hermano, también coordinador de Cristo Libera en Argentina, a hermano Cristian. Dios está haciendo grande obra también allá en Argentina, hermano. Grande obra, grande el Señor, wow, tremendo. Sí,
hablando, hermano, hasta el último tiempo. Amén. Último tiempo, pero Dios haciendo grandes cosas, hermano. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos con lo que es un poquito que el hermano Cristian. Perdóname si algo aquí me demoro un poquito. Estoy claro esto. Estamos aquí. Tremendo el Señor. Y Luis, y no se olvide, vamos a hablar ahorita la palabra, vamos a una oración que va a ser tremenda ahí para todos ustedes y también este país que tanto necesitamos. Tanto necesitamos. Gracias, hermano. Y a todos los hermanos que estén viendo este video, Dios les guarde y bendiga. Un saludo cordial desde Argentina. Gracias, hermano. Hermano Cristian. Usted es una de las personas que Dios escogió en ese país de Argentina para liderarlo, en donde como Cristo ha hecho una gran obra allá a través de usted y del equipo que ha armado allá, incluido el hermano Walter, todos los que están allá. En la ciudad de Mendoza, por favor, alrededor de esto no sale ahí. Tremenda la obra que Dios hizo allá en Argentina. Pero antes de llegar a ese punto, Isabel, hermano Cristian, cuéntele a la gente, hermano Elío, Cortés, Orling, Elío. ¿Cómo era antes de usted? ¿Cómo era antes su ministerio? Antes, ¿cómo estaba usted en el área espiritual? Cristo Libera. O en el área espiritual, antes de conocer el ministerio de liberación, Cristo Libera. Amén, hermano Roger. Cuando el Señor me llamó y me hizo libre de una manera no convencional, no porque nadie me pusiera las manos ni nada por el estilo, sino que simplemente el Espíritu Santo me fue llevando mi corazón a mostrarme que yo estaba equivocado, que yo estaba en pecado, y bueno, fui libre y empecé a visitar la iglesia, empecé a tener oportunidades para predicar. Con el tiempo el Señor me fue poniendo gracias con mis pastores, con mi iglesia, pero notaba algo, que el Evangelio no estaba del todo muerto, pero tampoco estaba del todo vivo. Faltaba algo muy importante, que era el poder. Era como que yo decía, sí, pero cuando pasaba una persona al frente y tenía cáncer, todos se miraban como diciendo, bueno, este no creo que se vaya a sanar. Pero cuando pasaba uno que tenía una gripe o algo por el estilo, bueno, este tal vez sí se sane, ¿no es cierto? La fe, muy poca fe, inclusive cuando había tal vez un poco de fe, no ocurría nada, era como que estaba muerto el Evangelio, y esto me daba mucha tristeza, el ver este patrón tan triste, ¿no es cierto? Yo decía, tiene que haber algo más, porque no puede ser que creamos en un Dios vivo. Bueno, con el tiempo empecé a orar con las personas y algunos se sanaban, algunos se manifestaban, pero no entendía qué estaba pasando. Por ejemplo, si se manifestaba un demonio, no entendía cuál era el proceso para sacar el demonio. Yo simplemente le decía, sal fuera en el nombre de Jesús, y había tal vez mucho desorden y el demonio no salía del todo, a veces salía o aparentaba como que salía, no salía nada. Entonces había confusión en mi vida. Hasta que yo me acordé que cuando yo fui libre me habían dado muchos bostezos. Estuve como 2 semanas y media bostezo y bostezo y bostezo, y ahí fue que el Señor me libró del cigarrillo y me libró de un montón de otras cosas más, como la mentira compulsoria. Tenía era algo que yo decía, pero ¿por qué dije una mentira? El Señor no necesitaba decir esa mentira. Y bueno, el Señor me libertó de toda esa inmundicia, me libertó, y yo me di cuenta que salían como bostezos de mí, de vómitos y diferentes cosas, y empecé a buscar en internet a ver si había alguien que le había pasado lo mismo, eso que me pasó a mí. Yo quería saber por qué me había pasado, porque yo sabía que había sido libre, pero no había esa información en ningún lado. Para la gloria de Dios, encontré su ministerio, el ministerio Cristo Libera, .org, el cual me ha sido de grandísima bendición, porque ahí me di cuenta, dije, wow, esto es lo que me pasó a mí. Salen por bostezos, salen por llanto, salen por movimiento involuntario, y bueno, se me abrió la mente, y bueno, ahí fue donde yo pude contactarlo por primera vez. Pues le doy gracias a hermano Roger, que usted me atendió, y bueno, pudimos orar, ¿no? por
con mi familia, y bueno, la cosa es que por primera vez pude tener una idea clara, un entendimiento claro de cómo se debe tratar la liberación, la sanidad, el por qué entran los demonios, cuáles son las puertas. Pude entender que las enfermedades, la gran mayoría de ellas son demonios, cosas que no se enseñaba en la iglesia. Y bueno, a partir de ahí ha sido tremendo lo que el Señor ha hecho, porque adquirir los libros, que han sido de gran manera para mí, para el estudio, para aprender, para entender las puertas de entrada, para entender cuáles son las formas que se debe tratar a las personas. Y bueno, a partir de ahí ha sido algo hermoso, porque bueno, Puerto Rico, estando en Puerto Rico, empecé a orar por personas ya en aquella isla, y se sanaba, muy impresionante. Todas las personas que orábamos se sanaban, y el Señor los sanaba, los demonios se iban, y hacía todo como estaba en el libro y como usted me había enseñado. Y también después hice un viaje a Argentina, ahora mismo estoy en Argentina, hace 5 meses ya casi. Y bueno, ha sido hermoso lo que Dios ha hecho en este lugar, el fruto, hombres que tenían el llamado de Dios de pastores, y ya estaba el diablo, los había frustrado, están nuevos otra vez trabajando. Dios ha levantado mucha gente que ya era cristiana, pero habían caído porque no se daban cuenta que tenían brujería y tenían de toda clase de cosas, no sabían cómo trabajar, cómo contraatacar todo eso. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, hemos trabajado muchísimo, y lo que más se maravilla a las personas es en la paz que se hacen las liberaciones, en la paz que nosotros estamos hablando ahora mismo, tal vez más silencio que lo que estamos hablando ahora, se efectúan la mayoría de las liberaciones. Claro que hay liberaciones que son un poquito más fuertes, a veces las personas hablan un poquito más fuerte, pero es totalmente en paz, el control lo tenemos nosotros porque Jesús pagó el precio y el Señor nos ha dado la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La verdad ha sido una grandísima bendición, hermano Roger. Amén. De hecho, sí, no, me consta porque usted critica y me envían a mí puro fotos, gente liberada, incluso la foto de la boca con el libro colocado, el Cristo libera. Y, wow, tremendo, tremendo que Jesucristo se nos haga contra ustedes ahí, grande, grandemente. Incluso el equipo de ustedes es un equipo, el ministerio de ustedes es un equipo que da mucho fruto ya, bastante fruto ya. El equipo de ustedes es grande ya, grande. Gente que esta ya se empezaba a hacer ya liberación, porque el objetivo, como saben ustedes y el público sabe, hacemos el objetivo acá no es solamente que uno hace liberación, sino hacer una liberación, echar un demonio, sino que capacitar a la gente para que hagan lo mismo y se multiplique esto. Y de hecho, pues ustedes están, ya tienen usted hermano Walter y varios amigos, varios hermanos en Cristo que ya hacen liberación, y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Entonces su vida ha cambiado. ¿Cómo ha sido la recepción de los pastores allá, de los pastores allí de Argentina con relación a este ministerio? Ya, porque uno sabe que a veces los pastores que son celosos, hay otros que son orgullosos, que no quieren dar allá, permiten que otra persona ministre a su oveja de Jesucristo, que no son de ellos, sino de Jesucristo. Perdón, se fue un poco la señal aquí, perdón, ok, está bien. Ya volvió. Sí, ¿cómo ha sido ese trato allá en Argentina? Bueno, en cuanto a este país, particularmente de Argentina, no ha sido muy fácil por el hecho de que en este país estuvo por mucho tiempo la falsa doctrina de que los cristianos no tienen demonios, una doctrina en la cual está tremendamente ya comprobado que eso es una mentira. Los miles de videos que cristolibera.org tiene en el sitio web, en YouTube. Al principio cuesta muchísimo, por eso están todos creídos que el demonio no puede entrar en ellos. Por eso ha costado un poquito. Pero cuando ellos empiezan a ver la cantidad de gente sanada, la cantidad de gente libertada, cuando ellos ven a alguien que estaba con diabetes a punto de morir y de repente está caminando por la calle otra vez, llama por teléfono
y dice: hermano Cristian, usted podría venir y orar con nosotros en nuestro hogar, pero no nos quieren directamente a veces presentar en la iglesia, pero nos llaman por privado, como diciendo, no queremos que nadie se entere. Al estilo, perdón, al estilo de Nicodemo, que fue de noche, exacto, fue de noche a buscar a Jesucristo. Exactamente, al estilo de Nicodemo. Quieren que el Señor vaya a sus casas, pero lamentablemente no ha sido tan fácil, pero de a poco están llegando muchos pastores. Lo que yo me he dado cuenta es que hay muchos pastores muy sufridos, que en el rostro se les puede ver el sufrimiento, la carga, la cantidad de brujerías que le han hecho, y sí, yo trato de hablarles por ese lado. Yo le digo, pastor, usted necesita una ayuda, usted está muy cansado, usted está muy agotado, no nos olvidemos que los pastores sufren muchas traiciones y, sí, y cosas de esas, y bueno, terminan desconfiando de todo el mundo a causa de tanto dolor y tanta tristeza, y bueno, pero para la gloria de Dios, a pesar de eso, tenemos el poder, y creo que no hay nada más contundente que llegar a una casa y decir, todos se van a sanar aquí, y que se sanen todos. Antes hay un versículo, lamentablemente ahora mismo no me acuerdo, no me gusta citar versículos, sí, pero hay un pasaje en la palabra que habla, que nos manda que cuando entremos en un hogar, sanemos a todos los que estén en la casa. Es una orden del Señor, que sanemos. Y yo siempre me preguntaba por años, yo decía, ¿cómo puede ser que entremos en una casa y sanemos? ¿Qué clase de autoridad será esa? Y bueno, ahora, para la gloria de Dios, aquí en Mendoza se ha vivido eso como el hecho de los apóstoles. Llegamos a un hogar y literalmente todos son sanados de diferentes cosas, hasta los niños que tienen pesadillas, no, tal vez no pueden dormir, o tienen miedo, o tienen que dormir con la luz prendida, todo eso se va, y después me llaman los niños contentos, ya no tengo que dormir con la luz prendida, y tienen paz, y leen la palabra, y bueno, maravilloso realmente, hablar con contundente poder de Dios. Amén. Wow, tremendo, tremendo. El Señor dijo de ayer, de hoy y siempre, el Señor es poderoso. Jesucristo es poderoso, y él dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, quiere decir que con él todo es posible. De hecho, con él es el que hace todas las cosas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Cristian, por su testimonio. Yo sé que va a bendecir a mucha gente. Y los invito a la gente, si necesitan ayuda en cualquier cosa en Argentina. Ahí está el hermano Cristian, el equipo ahí, van a la página cristolibera.org, ahí está, ahí dice incluso sede Argentina, ahí tiene el hermano WhatsApp, tiene toda su información ahí, y para que usted, si necesita ayuda, pues mucho gusto lo puede contactar a él. O si necesita alguien que usted necesita integrarse al equipo, con mucho gusto, hermano Cristian, lo pueden llamar también, integrarse al equipo, quiere entrenarse más en liberación, ahí también está en Argentina para que ayudarlo. O el pastor que quiera unirse al equipo, le digo, pastor, hay gente en la iglesia, ahí estamos el hermano Cristian en Argentina, incluido también al mundo entero, ¿no? Si usted ve este video, esta conferencia, si en otro país, también le hacemos también la extensiva esa invitación. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano Roger, Dios le guarde y bendiga, gracias y paz a todos los santos alrededor del mundo, y esperamos al Señor Jesucristo con nuestro corazón abierto. Dios le guarde y le bendiga. Amén, gracias, hermano. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes acaban de escuchar al hermano Cristian, Dios es poderoso. Amén. Estamos, hermanos, con el Señor poderoso y toda su palabra. Lo que hizo en la cruz del Calvario, lo que está registrado en la palabra de Dios, dice él en Isaías, ciertamente llevó las enfermedades ya. Por su herida hemos sido curados ya. Pagó un precio alto. Cuando aceptamos a Jesucristo, lo hacemos nuestro Señor, es todo. Cuando antes de aceptar a Jesucristo, está uno lleno de, está muerto en su pecado, dice la palabra, muerto en su pecado, ¿no? Y cuando hay pecado, pues, cuando está en pecado, pues, está alejado del Señor. Y cuando los espíritus demoníacos entran, que la puerta de entrada, la llave de entrada, los espíritus son en las es el pecado, una de las puertas es el pecado, mucho del pecado,
Uno es que cualquier forma es el pecado. Y eso es lo que ejecutan la acción de enfermar a la gente. Porque lo dice la palabra de Dios. La palabra dice que cuando uno desobedece la palabra de Dios, o sea, que es pecado, vienen maldiciones. Ahí están Deuteronomio, todo está ahí. Y lo que está en esa cosa ahí, hace todas cosas, son los demonios. O no pregunta a Job, como tuvo Job, que todo lo acabó rápido, acabó la finanza, acabó todo. Después se fue más próspero, ahora acabó todo, rápido, en 2x3. La costó el negocio, toda la cosa, hasta los hijos lo mató. Claro, usted sabe lo que pasó después, ¿no? El Señor le. Todo se lo devolvió, duplicado, 4 veces más, algo así. Bien. El iglesia, ¿en dónde ha estado? Vamos a transmitir por aquí también. Iglesia, ¿en dónde ha estado el error, la confusión? Es de que es verdad. O sea, ese pecado, pero maldiciones están ahí, demonios están ahí trabajándole. Pero hay otra verdad, que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y le pedimos que perdone nuestros pecados, automáticamente todos nuestros pecados son borrados, son quitados. Todos los quitados, pecados. Las maldiciones generacionales, todos los que maldición quedan quitadas, automáticamente quedan quitados enseguida. Todo, todo lo que queda quitado, porque Jesús nos perdona. Y Jesús puso su sangre, fue suficiente, y es suficiente, y será suficiente. Eso lo hizo una cruz de Calvario. Entonces es una realidad para nosotros como los cristianos, de que somos perdonados. Los quitados fueron quitados, pecados fueron quitados enseguida, maldiciones fueron quitadas enseguida, todos son quitados enseguida. Ok. Ese es un cristiano. Ahora un cristiano también debe tener una vida diaria de arrepentimiento, pedir perdón a Dios por pecado, porque estamos en el mundo y hay mucho pecado hoy en día. Bien. A lo que voy es esto. ¿Dónde está la confusión? Por razón del espíritu demoníaco, que un cristiano no puede tener demonio. Bien. Estamos, sí o no, de que si estamos en Cristo, tenemos demonios, ¿correcto? ¿Sí o no? Porque estamos pecado, ¿sí o no? Sí, tenemos demonios. Una persona que no es cristiana tiene demonio con seguridad, con derecho legal. ¿Ustedes saben que es así? Bien. Y los demonios son los que están ahí con el cáncer, con el tumor, con dolores, con pesadillas, con tantas cosas horribles, cosas ahí, ruina, miseria, todas las cosas ahí. ¿Por qué? O sea, así lo dice la palabra de Dios, está descrito. Bien, aceptamos a Cristo Jesús. Los pecados son quitados. Quitados, porque son realmente quitados los pecados. Aceptamos a Jesús, pecados, que eso que hizo pasado, que eso ya se quedó en el olvido, eso lo tiró lo más profundo del mar, allá lo quedó tirado allá, se nos acuerda, antes eran rojos como el carmesí, ahora son blancos como la lana, todo lo más profundo del mar tiró todo eso, que el Señor ni se acuerda de tus pecados, nada. Amén. Ni maldiciones que cometieron tu papá, abuelo, hicieron por ahí cosas, nada, el Señor fueron quitados, todo quitado, en quitado. Pero ¿cuál es la realidad de la confusión? De que los demonios no se van. Los demonios no se van. No perdonan, pero los demonios siguen en la persona. ¿Cómo que usted ya por arte magia, así rapidez, usted, hablamos aquí para parafrasear aquí un sistema aquí de, hablando nosotros acá, rajado, como decimos por aquí. Por arte de así rapidez, los demonios se fueron ya. Se está más escrito, uno que está pecador, un mujeriego, otro le cuento, pegando la... Acepta a Cristo Jesús, ese pecado quitado, y ya, los demonios desaparecieron. No, ahí está el asunto. De hecho, igual también, esa enfermedad que tiene usted, ¡pum!, desaparecerá enseguida. Por lógica, ¿no? Así. Ese dolor que tiene usted, ¡pum!, enseguida. Esa miseria que tiene usted, ¡pum!, desaparece enseguida. No desaparece enseguida. Usted sabe que no desaparece así. Usted sabe que así no desaparece enseguida. Amén. La realidad. No se aparece enseguida. Entonces, hay que expulsar ese demonio de ahí. Hay que expulsar ese demonio de ahí. Entonces dice la persona, aquellos que están en contra de las liberaciones, de que, o confusión, que el cristiano no puede tener demonio, no sé qué. Aunque en la conferencia que tengo yo ahí, tengo más de 40 conferencias en la página de internet, gratis, ahí está toda la explicación al respecto. Pero quiero hacer una aclaración ahora, ya que estoy aquí en Costa Rica.
y yo sé que muchos me están viendo porque saben de la llegada que tengo aquí. Usted, pastor, le digo a usted esto, este mensaje para usted, o persona que no cree que un cristiano tenga espíritu demoníaco, ponga sentido común a las cosas. Ese demonio y esa enfermedad en usted no se fue. No se fue. O usted si caga la prueba, busque a un cristiano, o uno que tenga en un hospital que nunca conoció a Cristo, dígale que acepta a Jesucristo, que se arrepiente su pecado y dígale que se va a sanar enseguida, que va tan enseguida, pues vaya al hospital y haga enseguida así. Más sencillo, fuera fácil. Repite la oración. Sí, acepta a Jesús conmigo, yo te voy a arrepentir por el pecado. Listo, sano. No sucede así. Ustedes saben que no sucede así. No sucede así. Los demonios se quedan ahí. Esa enfermedad se queda ahí. Bueno, para Dios no es imposible. Ha habido casos excepcionales. Para Dios no es imposible. Pero no es, no, realmente no es así. Hay que trabajar y expulsar ese demonio en el nombre de Jesús. Porque los demonios, la palabra dice que dice Jesús, en mi nombre expulsarán demonios. Dice, vayan, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, expulsen demonios, saquen los demonios a la persona. Entonces, si la persona, mira lo que dice Jesús, vayan, prediquen las buenas nuevas, salvación. Entonces, la persona se trae a Jesucristo, pero aún así dice Jesús, esto dice otra dos cosas más. Salen, o sea, primero, vayan, prediquen el evangelio, saquen ya la buena nueva, la salvación. Y Jesús dice enseguida, expulsen los demonios, sanen los enfermos. Si únicamente con aceptar a Jesús, con dar la buena salvación y la persona acepta a Jesucristo, los demonios se fueran, la persona sanara, Jesús no hubiera dicho esas dos cosas más. Sentido común, así es la palabra de Dios, no hubiera dicho esas cosas más. ¿Por qué? ¿Para qué es? Si aceptar que Jesús es mi Señor y Salvador y se fue los demonios, ya. Y pastor, y aceptar a Cristo es parte del proceso de la liberación, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres, y la verdad no la conocemos en plenitud una vez que recibimos a Cristo.